En el estudio de MBC Noticias, Miguel Torruco, el candidato de la 4T a la alcaldía Miguel Hidalgo. Candidato, ¿cómo está? Querido Juanma, muy contento, muy contento. Ya listo para ganar la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Emocionado? Muy emocionado. ¿Qué le dice a su familia? Mira, antes de tomar esta decisión, hablé con mi esposa. Eh, sabíamos que iba a ser un momento difícil, y me refiero a difícil al tiempo familiar. Eso es lo que más aquilato en mi vida, estar con mi familia. Y eh, mi esposa, bueno, fue muy comprensiva, sabe que es por el bien de Miguel Hidalgo, por eh, el amor que nos tenemos y me dijo, órale, le voy a prestar a la alcaldía Miguel Hidalgo este gran hombre. ¿Y cómo está la alcaldía actualmente? <laughs> Abandonada. ¿Sí? Abandonada y no te lo digo yo, te lo dice la gente. Un día me encantaría que me acompañes a caminar las calles, las uh -huh. colonias populares, porque mucha gente dice, Miguel Hidalgo ah, es Polanco, Chapultepec, Las Lomas. No, Miguel Hidalgo son 92 colonias, muchas de ellas más del 60% son colonias populares que están abandonadas. Si hoy tú te fijas el Parque Lincoln ahí en Polanco está abandonado. Imagínate cómo está el Parque Cañitas. Imagínate cómo está el Parque sí. Celesiano. Es una alcaldía abandonada, con basura, sin servicios básicos, sin poda de árboles, sin cámaras de seguridad. Es muy triste la situación. ¿Cómo ha gobernado el señor Tavi? No ha gobernado. Ese es el problema. No ha gobernado. Pregúntale a los vecinos, te digo, y esto, el, la, la emoción, la, la sensación, el sentimiento es donde se encuentran las calles, de puerta en puerta. Y no tienen servicios básicos. No hay gobierno. Ese es el problema en Miguel Hidalgo. Ahora, ¿qué propone Miguel Torruco para poder mejorar lo que le están pidiendo en las calles los ciudadanos? Sí, mira, para empezar, un gobierno de calidad. Hay varios puntos, pero me voy a enfocar en eh, cinco ejes. Gobierno de calidad. Uh -huh. Tiene que haber un alcalde presente, que gobierne en las calles, que no gobierne en los escritorios o que deje que un equipo gobierne por él. Tiene que haber un alcalde. Que recorra las calles, que esté presente en, en las participaciones de, de los ciudadanos que los escuche, que sepa cuál es la verdadera problemática y que ejerza el poder para solucionarlo. Es simplemente aplicar los servicios básicos, no es inventar el hilo negro. Y ahora no hay servicios básicos en Miguel Hidalgo. En cuanto al eje de seguridad, tenemos un eje bastante amplio. Vamos a iniciar primero con una gran coordinación con Omar García Harfuch, que es un bueno, es un hombre de primera, es un gran es servidor público y tiene grandes conocimientos en cuanto a la seguridad nacional. Vamos a tener una alianza directamente con él. Vamos a implementar el nuevo centro de inteligencia y seguridad, donde ese va a ser el eje de la seguridad de Miguel Hidalgo. En la actualidad, más bien, en el gobierno pasado se implementaron 7.000 cámaras de seguridad. Hoy, Mauricio Tabe las desconectó. ¿Por qué? Porque dice que las puso Morena. Entonces, las, ¿pero a quién afectó? ¿A Morena? ¿O a las vecinas y a los vecinos? A la delincuencia simplemente se elevó. se Dicen que Miguel Hidalgo es la tercera alcaldía con más seguridad. Sí, pero si lo sumas, si te vas a la base de 100.000 habitantes, Miguel Hidalgo tiene 414.000 habitantes. Es la, es la tercera demarcación más peligrosa. Y palapa es más segura, para que me entiendas, en el término matemático, de los 100.000 habitantes. Uh -huh. Entonces, nuestro eje de seguridad va a estar basado en este centro de inteligencia y seguridad que va a tener interconectadas a 15.000 cámaras. Este centro de inteligencia y seguridad va a estar interconectado al mismo tiempo al C5 de la Ciudad de México. Hay que, hay que generar colaboración con gobierno central y con gobierno de la presidencia de la República, la cual tengo una extraordinaria relación con la próxima presidenta Claudia Chimón Pardo, la próxima jefa de gobierno Clara Brugada y Miguel Hidalgo va a ser consentido. Aparte debemos de colocar puestos centinela que sean extensiones del centro de inteligencia y seguridad. De hecho, el próximo lunes presentaré este gran plan con Omar García Harfush. Igualmente, lo que se requiere es subir el número de policías, más y mejor policía. En la actualidad, de 1.800 en Miguel Hidalgo, debería de haber 3.600, que es lo que vamos a poner, al menos. En la actualidad, es parte de esos 1.800 policías, unos son policías auxiliares y otros son una empresa de, de, de seguridad. Uh -huh. Esta empresa de seguridad tuvo a una niña y la violó en un, eh, en un panteón. Imagínate. ¿Cómo va a vivir esa niña? ¿Cómo va a sacar adelante su vida cuando el policía de la empresa de seguridad la violó? Entonces, tenemos que recuperar primero la seguridad de las y los habitantes de Miguel Hidalgo. En cuanto a medio ambiente, las ciclovías son necesarias. Vamos a implementar una escuela de vialidad para eh, que el civismo regrese a los peatones y a la gente que esté en bicicleta y quien concluya ese gran plan ese gran curso le vamos a regalar su bicicleta para implementar el uso de la bicicleta, vamos a reforestar también los parques. Tengo un plan muy importante en cuanto a bienestar, que es el plan reconciliación. Ya, ya estamos hartos de tanta división ideológica, que si la izquierda, que si la derecha, yo creo que todos estamos buscando el progreso de México. El plan reconciliación va a consistir en que Miguel Hidalgo, aparte de que produce el 4% del Producto Interno Bruto y el 25% aproximadamente de la ciudad, conglomera a los empresarios con mayor poder adquisitivo, a las y los empresarios con mayor poder adquisitivo de todo el país. Incluso los más ricos del mundo viven en Miguel Hidalgo y sus fundaciones están en Miguel Hidalgo. ¿Qué tenemos que hacer? El plan de Reconciliación. Señores empresarios, vengan, coadyuvemos con gobierno central, con gobierno de la alcaldía, y apoyemos también a los que menos tienen. Porque sí, yo creo que por el bien de todos, primero los pobres, pero también por el bien de los pobres la bien el bienestar y tranquilidad de los empresarios que puedan trabajar y generar claro. empleo, para que de esta forma los empresarios puedan generar este círculo virtuoso en cuanto a la economía. Pero también hay de empresarios empresarios, hay empresarios que tienen billones de dólares, grandes fundaciones que nos apoyen en cuanto al bienestar de la gente más necesitada, ¿cómo? Con educación. ¿De qué forma? Hay grandes eh, fundaciones, te voy a decir como Fundación Telmex que provee de educación gratuita a la gente. Sí. ¿Por qué no hacerlo en Miguel Hidalgo? Quienes no terminaron su prepa que la terminen, quienes terminaron su prepa que hagan su licenciatura, quienes tienen su licenciatura que lleguen a la maestría y los que tienen maestría impulsarlos hacia el doctorado. El conocimiento, la educación es lo que va a impulsar la grandeza de este país. No hay más que la educación. Y hay que aprovechar que tenemos a las grandes empresas en este país para hacer este gran programa de reconciliación. ¿Ha platicado con empresarios al respecto? Con la gran mayoría de ellos. ¿Y qué y le dicen? Están a favor. ¿Sí? 100%. Incluyendo a, a, a mi querido cuñado Carlos Slim, que él va a ser un gran asesor, nos va a ayudar eh, con la manera más altruista a apoyar todos estos programas y va a impulsar con los demás compañeros y amigos, empresarios y empresarias. Uno diría que Miguel Torruco es fifí. ¿Por qué estar en la cuarta transformación? Pues, eh, si que me digan ser fifi es ser nacionalista, apoyar a la soberanía, luchar por eh, la igualdad sustantiva y social. Eh, pues que me digan Fifi, que me digan Chairo, que me digan lo que quieran. Yo, ante todo, soy un ser humano que me considero un patriota, que me considero soberanista, que me considero una persona que ama a nuestro México y que me he preparado para aportar desde donde esté. En este momento estaré en Miguel Hidalgo como alcalde y daré lo mejor de mí con todo mi conocimiento, con mi liderazgo para rodearme de más líderes e implementar un gran gobierno. ¿Cómo logró Miguel Torruco? Pues ahora sí que separar el apellido Torruco de su padre, porque creo que usted lo ha logrado muy bien a comparación muchas con muchas personas que pues le pesa todavía mucho el apellido político. Pues mira, yo sé lo que soy, sé lo que he luchado, sé lo que he ganado, sé lo que he, he padecido y que haya tenido, que me haya tocado nacer en la familia que me tocó nacer, no sé, estoy muy agradecido con la vida y con Dios. Eh, honraré a mi padre y a mi madre toda mi vida, pero más allá de ello. Es honrar también el apellido, porque no solamente es mi padre y mi madre, son mis abuelos, Miguel Torruco Castellanos, actor de la época dorada del cine mexicano, mi, mi abuela, también actriz de la época dorada del cine mexicano. Mi padre, siendo servidor público, jamás tiene un acto de corrupción. Entonces, defender también el apellido Torruco, legado de la familia Torruco. Por mi parte materna, mi abuelo Felipe Garza Guerra, ganadero, introdujo el ganado Charolé a México, fue revolucionario con, con Pancho Villa cuando era el chamaco, le, le decían el chamaco, el güero. A mi otro abuelo le decían el ojo de tigre. Entonces, eh, es, eh, es respetar el, el legado familiar y honrarlo. ¿Cómo lo puedo honrar? Haciéndolo correcto. Trabajando bien, trabajando transparente, eh, siendo honrado. Y es una gran responsabilidad. Dos grandes responsabilidades. Una, responderle a la gente cuando gobierne Miguel Hidalgo, que gobernaré para todas y todos por igual. No me importa si son panistas de Morena, del PRD, voy a gobernar a todas y todos por igual, respetando el sentido social de mi movimiento. Y también impulsando al mismo tiempo la riqueza y la grandeza para que la prosperidad pueda ser compartida por parte de los empresarios y que ellos puedan trabajar con tranquilidad y que puedan impregnar esa riqueza a los demás de una manera dentro del marco legal. Y si, si ves, si te das cuenta, soy una persona muy apasionada, pero sí. me he preparado mucho para este momento. Me gustaría conocer mejor a Miguel Torruco con preguntas cortas, respuestas cortas, nombre completo: <laughs> Miguel Torruco Garza. ¿Hobbies? Boxeo. Escuchar música clásica y leer. ¿Estación favorita del año? Eh, invierno. ¿Comida favorita? Carne asada, 100%. ¿Es celoso? Antes, la verdad, cuando en mi época de novio con mi esposa, ya después, ya con la misma confianza, el mismo amor que va creciendo, la vez que no, 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 no soy celoso. ¿Me comparto un secreto? Voy a ganar, Miguel Hidalgo. Pero no es tanto secreto, se alojame mucha gente. Bebida favorita. ¿Sabes qué? Últimamente, y no es por hacer. El, Puedo decir marcaso, ¿no? Sí, por favor. Dijo <laughs> el topo chico con, con eh, hielo y limón y escarchadito. Ese es mi vida. Un favorita. suerito. Eh, suerito. <laughs> sí, pero con topo chico. Las burbujas como que tienen sí. ahí ese, ese, ese. Bueno, bueno. Me encanta. ¿Cambiaría su pasado? Nada, no cambiará absolutamente nada. ¿Es rencoroso? No. ¿Qué lo hace llorar? La felicidad a veces. La felicidad también te puede hacer llorar. Perdonaría una infidelidad. No. ¿Cuál fue el mejor día de su vida personal? Tengo muchos días felices, la verdad. Yo creo que, uy, es que depende. Memorias con mis papás, de niño, de cuando conocí a mi esposa Chantal Torres, cuando me casé con ella, cuando nacieron mis, mi, mi hija, cuando nació mi hijo, cuando Claudia Sheinbaum ganó la encuesta. Uy, no, muchísimos. Miguel Torruco tiene una esposa que es influencer. Samuel García tenía una esposa que es influencer. Que está apoyando la campaña La Esposa de Miguel Torruco. Mi esposa me apoya a mí y por ende apoya la campaña. Pero mira, ella es una gran profesional. Es también comunicóloga. Y, y mira, como hay gente que habla de fútbol y gana dinero, hay gente que habla de noticias y gana dinero, mi esposa habla de moda, habla de, de, de la historia de la moda. Y le va muy bien, paga sus impuestos, es una gran mujer, es una, es líder, ¿Sí? saca adelante a la familia, eh, me apoya muchísimo, y, y a lo que me dedico va, es, va en contra de todo lo que ella se dedica, pero por eso nos complementamos. Yo no sé de moda, ella no sabe de política, pero nos apoyamos. Por eso, cuando en la noche platicamos, cada quien está en su tema, nos damos consejos, pero nos apoyamos. Eso es lo más importante, la comunicación entre una pareja es lo fundamental. Vámonos con la pregunta incómoda de elecciones 2024, tú decides. Va abajo en las encuestas, Miguel Torruco. Para nada, eso es lo que dicen. Uh -huh. y Qué bueno que lo mencionas, porque ahorita andan publicando que hoy 25 puntos abajo o hasta 30, o de pronto, es que van variando, ¿eh? me ponen 10, de pronto 15, de pronto 20, de pronto 8. Y mira, te voy a dar un ejemplo, déjame nada más lo encuentro aquí, porque sí vale la pena que lo, que lo comparta. Déjame nada más lo encuentro. Mira, aquí está. La encuestadora Rubrum, que por cierto nunca había escuchado yo de la encuestadora Rubrum, y nació ahora que salieron las corcholatas de Morena. Y dice así: Si el día de hoy fuera la elección para alcalde en Miguel Hidalgo, ¿por qué precandidato a la coalición o partido usted votaría? Encuesta realizada de levantamiento de mil vía telefónica de manera automática, bla, 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 bla. Miguel Hidalgo, fecha: 19 de enero. Del 2024. Uh -huh. Esta fue la primera encuesta cuando se anunció mi candidatura, mi precandidatura. Me ponían 46.3 en primer lugar y el segundo puesto a Mauricio Tavi con 38.7. Uh -huh. La encuestadora Rubrum, sí. que apareció hace poquito. Me contactan los de la encuestadora Rubrum. Oye, Miguel, vas a ganar, vas muy bien. Mira, saliste arriba en las encuestas. ¿No te gustaría tener un convenio y colaboración con nosotros? No, gracias. Siguiente mes. Ah, caray. Se voltean las cosas. Se voltean las cosas mágicamente. Sin ningún escándalo, de absolutamente nada. Era, que era enero. Todo el mundo se ya y medio en la fiesta, uh -huh. el año nuevo, etcétera, etcétera. Al siguiente mes, oh sorpresa, de 46.3 que tenía, se baja a 36.2. Así son muchas encuestadoras mexicanas. Y aquí lo ponen con casi el 50% Mauricio Tabe. O sea, él de 38. Sube a 50, mágicamente. Yo de 46, bajo a 36. Esas, esa es la encuestadora Rubrum. Y muchas son encuestadoras como estas, que son encuestadoras vendidas, que pr prácticamente están lucrando con el, eh, la percepción de las personas. Y eso está mal, eso se debería de regular. Pero no pasa nada. La realidad es que estamos empezando en un empate técnico. Uh -huh. Y tanto lo saben los opositores que el alcalde en licencia, no iba a pedir licencia. Estaban confiados, no iba a hacer campaña. Y dos días antes solicitó licencia. Ahí está la gran diferencia. Tienen miedo, saben que van a perder. No se esperaban que un Miguel Torruco Garza estuviera enfrente de la candidatura por Miguel Hidalgo, porque saben que tenemos el apoyo de las vecinas y de los vecinos, que es lo más importante, de todas las colonias. El apoyo también de los grandes empresarios de este país. ¿Y qué me refiero con apoyo? Que saben que el cambio viene con nosotros, con Miguel Torruco Garza, con Morena, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Tienen miedo a eso y lo saben. La moneda está en el aire. Mira, esto no acaba hasta que acaba, como decían ahí en el argot futbolero, pero estoy completamente convencido que el próximo alcalde Miguel Hidalgo está hablando aquí enfrente de ti y una de nuestras primeras entrevistas va a ser contigo, con mucho gusto, cuando sea alcalde electo, Miguel Hidalgo, por ahí del eh, 3, 4, 5 de junio. Muy bien, me parece perfecto. Miguel Torruco. Me gustaría preguntarle acerca de lo que sucedió en un mercado. Se hizo bastante viral en sí. plataformas digitales. Usted estaba haciendo su recorrido. Tengo entendido que hace dos al día y una asamblea. Sí. Y se topa a Mauricio Tabe. Así es. Algo decente. Fue a saludarlo. Platican al respecto y le dice: Quiero una campaña limpia. Así es. Mira, esto fue el día de ayer. De Caballeros. En, en Daniel Garza, en la Ampliación de Daniel Garza, en un mercado. Yo iba bajando. Estaba yo tocando de casa en casa, de puerta en puerta, uh -huh. y de pronto vi al equipo de Tabe. Y uno de mi equipo me dice: Ahí está el equipo de Tabe. Quizás sea bueno que nos vayamos por otro lado. Y dije: No, me quiero acercar y lo quiero saludar. Porque más allá de todo, somos seres humanos. Él no es mi enemigo. Es mi adversario político en este momento. Yo no tengo rencores, no tomo nada personal. Cada quien tiene un proyecto distinto y es respetable. Esa es la riqueza y la belleza de la democracia. Yo creo en el proyecto de nación en el cual estoy y te digo más allá de todos somos seres humanos y yo antes de ser un candidato soy un hombre educado y decidí acercarme cuando me acerqué porque mi finalidad era saludarlo de una manera cortés uh -huh. y habían eh, anillos de se enloqueció Siri habían este anillos de seguridad y me acerqué y su gente me decía, "No, no, no, váyanse mejor por allá." Yo dije, "Tranquilos. Vengo a saludar al candidato." Como que se sacaron todos de onda. Sí, sí, Porque sí, no claro. pasa eso en la política actual, pero es lo que tenemos que cambiar. Hay que quitar la polarización. Por eso mi programa de reconciliación es con todas y todos, gobernando sí con el proyecto de nación, pero reconciliar a todas las ideologías para que podamos ya gobernar de una manera tranquila por el bien de todas y todos. Entonces me acerco hacia él, voy traspasando los anillos de seguridad y cuando lo veo y digo, Mauricio, ¿cómo estás? Me acerco y le digo, lo abrazo y le digo, yo juego limpio. Uh -huh. Y él me responde: Gracias, Miguel. Igual muy cortés él, muy cordial. Sí, los dos muy bien. Sí, los dos, los dos. Y me dice: Sí, eh, hay que pedirle a la gente que le baje los ánimos uh -huh. en la calle. Le dije, sí, tienes toda la razón. Pues bueno, qué gusto saludarte. Éxito, les deseo a todas y todos éxito. Lo mejor para Miguel Hidalgo. Uh -huh. Hasta pronto, éxito a todas y a todos. Y me retiré. Y todo el mundo así como que. Y incluso ahí en ese video se ve uno con su gorrito y tal que me dice: Torruco, ven. Sí, 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 sí vi. Te digo, aquí no, no, no es nada personal. El problema es que muchos candidatos y se están jugando no el destino de la gente, sino el presupuesto de la gente. Uh -huh. Aquí hay que gobernar para la gente. Es la verdadera esencia de un servidor público. Es tener el poder para ejercerlo y para poderle ayudar a la gente. Yo soy un hombre de creyente y yo Sí creo que cuando la democracia y el pueblo te da la oportunidad de gobernar, pues hay cierta energía de arriba que te exige hacer el bien, hacer lo correcto. Y por eso es que yo quiero gobernar, porque sé que tengo la actitud, el conocimiento, la fuerza, la entereza, las ganas, el equipo y la visión también para solucionar las cosas. Y sobre todo la voluntad política de estar en las calles, porque si sí, el mayor sacrificio que podría yo hacer... Siendo alcalde, más bien que voy a hacer cuando sea alcalde, es sacrificar un poco mi tiempo familiar, que es lo más preciado que tengo claro. en esta vida. Pero sé que es por un bien mayor y sé que es por un bien común, y mi esposa lo entiende, y mis hijos lo van a entender. ¿Candidato preparado? Más que uy, así para esto. ¿Listo? Sí. sí ¿Nervioso? Sí. Nada, nada. Listo para lo que venga. ¿Con miedo? Para nada, jamás. ¿Qué tal se escucha alcalde Miguel Torruco? Así se debe escuchar. Y de Miguel Hidalgo. Candidato, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. La decisión es tuya. El futuro de México depende de tu voto. Elecciones 2024. Con Juan Manuel Jiménez, domingos, 5 de la tarde. Los actores de la política, las encuestas, la información más oportuna del proceso electoral. Elecciones 2024. Tú decides. Solo por MBS Noticias.